Yo creo que lo importante, estando aquí esta mañana en el Monte de las Bienaventuranzas, es seguir con el esquema que hemos dicho para toda la peregrinación. Tres puntos. Aquí, gracias y me ofrezco. Pero ¿dónde me ofrezco? Me ofrezco allí. Cuando estábamos, antes de venir en Madrid, decíamos... Hablando de aquí, decíamos, allí será aquí. ¿eh? Ahora aquí es aquí y el allí será en la casa de cada uno de nosotros. Ya estamos en el aquí, aquí, en este sitio. Y ahora el allí se ha convertido en el sitio donde antes era el aquí y al cual volveremos. Aquí es temporal, allí es para el resto de la vida. Aquí qué? Aquí el mensaje, bienaventuranzas, el mensaje del amor. El amor es lo que hace feliz a la persona. La felicidad solo te viene del amor. Este es el mensaje. Por eso Jesús no dice dichosos los ricos, dice dichosos los que aman y por amor son capaces de compartir lo que tienen y al hacerlo se hacen pobres. Dichosos los que lloran, es decir, aquellos que o bien porque están sufriendo, o bien porque se solidarizan con el que sufre y hacen suyo el sufrimiento del otro, ponen en su espalda una parte de la carga del otro, esos aman, esos son los dichosos. Por lo tanto, el mensaje aquí es este: dichosos los que aman. Toda la bienaventuranza se resumen en este concepto. Es el lugar, este sitio es el lugar donde se enuncia el corazón del mensaje cristiano, la nueva ley moral, el amor te conduce a la felicidad. ¿Por qué? Porque Dios es amor, el hombre está hecho a imagen de Dios, el hombre solo será verdaderamente hombre cuando vuelva a Dios, es decir, cuando vuelva al amor. Segundo punto, gracias. Porque nos dicen tantas cosas todos. Nos dicen si no eres rico no eres nadie, si no eres alto no eres nadie, si no eres guapo no eres nadie, si no eres poderoso no eres nadie. Y Jesús en cambio te dice puedes ser pobre puedes ser un anciano puedes estar enfermo y puedes ser en cambio muy feliz no significa que Jesús se pone en contra de el guapo el joven o el rico o el fuerte significa que solamente es feliz el que ama y por tanto este descubrimiento de lo que significa el amor de lo que significa el amor para la felicidad del hombre se enuncia aquí y eso es lo que nosotros hoy decimos gracias señor porque a mí en mi situación, en mi circunstancia, con mis problemas, me has dado la pista para ser feliz. Yo puedo ser feliz aquí. Yo puedo ser feliz con mi cruz. Yo puedo ser feliz en mi circunstancia. Yo puedo ser feliz con mis problemas. Gracias Señor por este mensaje. Si no nos damos cuenta de esto, corremos un grave peligro. Pensar que el agradecimiento a Dios se debe a su persona. Cosa que es verdad incluso que es lo más importante. Pero el agradecimiento a Dios se debe también a su mensaje. El mensaje también es amor. El mensaje de aquí, de este sitio único en el mundo, es, repito, las bienaventuranzas, la felicidad viene de la mano del amor. Pero el mensaje es más amplio. Todo el mensaje es amor. Cuando Jesús dice cosas que resultan duras, entonces y hoy, a los oídos, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, eso también es mensaje del mismo Jesús, dulce y amable, que dijo el resto del mensaje. No podemos decir el mensaje de Jesús es agradable solo en esto y en esto. El otro es anticuado o en lo otro es una cosa que no me conviene escuchar. Todo el mensaje de Jesús es de Jesús, todo el mensaje de Jesús es un don. Y por todo el mensaje de Jesús tengo que dar gracias. Y esto, repito, hay que decirlo justamente aquí, en este corazón del mensaje. Gracias, Señor, por ti. Lo diremos esto con mucho más detalle en otros sitios. Pero gracias también, Señor, por tu mensaje íntegro, completo, sin quitarle una coma, aunque eso pueda resultarnos personalmente o colectivamente molesto. Gracias Señor por tu mensaje. Aquí el mensaje. Maravilloso. La felicidad viene del amor y solo del amor. Solo el que ama es feliz. Gracias por el mensaje. Y luego me ofrezco allí, que era antes mi aquí y volverá a ser mi aquí. Me ofrezco. ¿Para qué? Para intentar, con tu gracia, con tu ayuda con tu fuerza, intentar vivir el mensaje. Señor, me ofrezco para llegar a casa, seguir amando o empezar a amar o amar más, seguir obedeciendo lo que la iglesia enseña, seguir defendiendo lo que la iglesia enseña. Durante las últimas décadas la lucha era contra Cristo. Esa lucha no ha terminado. Se decía que no era histórico, era contra la persona de Jesús. En estas, estos últimos años se ha recrudecido la lucha contra el mensaje de Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, me ofrezco a ti, decimos, me ofrezco a ti a defender tu persona, veremos tantas formas de hacerlo, pero hoy, aquí en este sitio, en este monte de las bienaventuranzas, lo que decimos es, me ofrezco a ti para defender tu mensaje. Gracias Señor, me ofrezco a ti para vivir tu mensaje con tu ayuda, para defender tu mensaje con tu ayuda. Hacemos un momento de oración en silencio para decírselo personalmente.